Zebda Kaklayan, nacida en Estambul, en el año de 1930. Así es, su señoría, soy yo. Su defensor, del bufete de abogados Adana, el abogado Talat Deriner. Presente, señoría. De acuerdo a los códigos del Código Penal de Turquía con número 765, se le pide a la Corte una sentencia de por vida que se ponga en vigor con efecto inmediato para la acusada. Muy bien. ¿Y qué dice la defensa? Su señoría, mi clienta, la señora Zebda, no está relacionada con el homicidio. Y la evidencia que les voy a presentar hoy probará que ella es inocente. El día del incidente, la acusada hizo una solicitud para llamar a una persona llamada Mersin a las 11 de la mañana, y dicha llamada ocurrió alrededor de la 1:15 de la tarde, ¿correcto? Así es, su señoría. Estaba hablando con mi amiga Mersin alrededor de esa hora, es cierto. El reporte forense dice que Hunkar Yaman fue asesinada entre las 12 y las 12 y media de la tarde. Mi cliente estaba en su casa a esa hora. Es imposible que haya estado en dos lugares al mismo tiempo. No hay garantía que la acusada haya estado en su casa todo ese tiempo. Además, 30 minutos es suficiente para cometer el crimen. Pudo haber salido, asesinado a la víctima y regresado a casa en ese tiempo. Bien, ¿y qué responde la defensa? Harun Temiz ha testificado que mi cliente estaba en casa a la hora del asesinato. Y está listo para declarar si se lo permite su señoría. ¿Entregaste algo a su domicilio? Así es, su señoría. La señora ordenó unas cosas por teléfono y las dejé en la puerta. Se olvidó de pedir azúcar y llamó de nuevo. Regresé a dársela. Así que fuiste dos veces. ¿En ambas estuvo ahí? En efecto, su señoría. Dijiste que las campanas estaban sonando cuando lo entregaste, ¿verdad? Así es, su señoría. ¿A qué hora fue eso? A las 12:20 de la tarde. ¿Y la acusada estaba en su casa? Su señoría, la acusada pudo haber salido, dejado su domicilio, cometer el crimen y regresar. ¿Cuál es la distancia entre la casa de la acusada y la víctima? Sin tomar en cuenta que el camino es demasiado irregular. Son 12 kilómetros, señoría. ¿Dice que la acusada manejó 42 kilómetros en un lapso de 10 minutos? Su señoría, pero igual... ¿Y tienes evidencia que la sitúe en la escena del crimen? Ya veo. No. Toda la corte de pie. Debido a que se demostró que la acusada, Zebda Kaklayan, estaba en su domicilio en el momento del crimen y no hay suficiente evidencia para ubicarla en la escena del crimen, asimismo, no hay una causa probable para el crimen. Así, el caso tendrá que ser descartado. Se puede ir, señora Zebda. Se lo agradezco, su señoría. Thank you.